Quiero hoy referirme frente al tema del Banco de Maquinaria Amarilla del municipio de Arauca, donde efectivamente han llegado ocho máquinas totalmente nuevas al municipio y hacen falta por llegar eh, alrededor de nueve maquinarias más. Este Banco de Maquinaria Amarilla fue otorgado por pares a través de gestión del riesgo para el municipio de Arauca, el cual en este momento tenemos en nuestro poder tres retroexcavadoras, un bulldozer, eh, dos pajaritas, una motoniveladora y un vibro. Esta maquinaria tiene una particularidad que fue entregada al municipio de Arauca y Cobolta es una empresa que tiene que capacitar a los operarios porque son máquinas de última tecnología, que todo su sistema es electrónico y finalmente los tenía que capacitar y luego ponerlos a unas obras horas de entrenamiento, eh, por eso la semana anterior, el fin de semana anterior, dispusimos de que este banco de maquinaria se volcara hacia el sector de los wides, donde los operarios, las personas que fueron capacitadas a través de esta empresa, que es uno de los requerimientos para poder poner en uso esta maquinaria, pues empezaron a hacer vías, empezaron a utilizar esta maquinaria en ese lugar para enseñarle a los operarios cómo se debía manejar esa maquinaria para que no cometieran errores y finalmente esa maquinaria no quede en desuso lo más rápido posible. Yo quiero decirle a los presidentes de junta que aquí los hemos atendido, que los presidentes de junta que han venido a la administración los hemos escuchado, hemos llegado a unos puntos de acuerdo, pero es falso que no los tengamos en cuenta con el uso de esa maquinaria porque esa maquinaria no se ha empezado utilizar en el municipio de Arauca. Todas las obras que se están realizando en el sector rural, toda la limpieza del Caño Córdoba y absolutamente todos los trabajos que vengo haciendo como alcalde, en ningún lugar he utilizado el banco de maquinaria amarilla del municipio de Arauca porque soy tan responsable que no se puede utilizar ese banco de maquinaria amarilla hasta que no estuvieran capacitados y certificados los técnicos y los operadores porque esta maquinaria viene tan bien distribuida que hasta dieron unos Insumos y unos útiles para empezar a hacerle el mantenimiento a estas maquinarias con el tiempo. Entonces, decirle a los presidentes de Junta que estamos prestos a escucharlos, a atenderlos, que tenemos que finalmente recibir todo el banco de maquinaria y que hoy puedo certificar como alcalde del municipio de Arauca que no hay una sola solicitud en mi administración donde me hayan pedido préstamo, alquiler o que les facilitara maquinaria amarilla para algún sector del municipio de Arauca. Aún así, hemos intervenido. Vías en el sector Rural, estamos limpiando el caño Córdoba, pero todas estas actividades se están haciendo con maquinaria de particulares para no utilizar la del municipio hasta que la ley y los requerimientos que me ha puesto pares para la utilización de esa maquinaria no cumpla el lleno de los requisitos. Lo primero que vamos a hacer es proteger la ladera del río Arauca para que el municipio no se vuelva a inundar y no esperamos en poner en uso la maquinaria. Nosotros ya venimos trabajando en el sector de Barrancones, Todos los Santos, todos esos sectores, hemos venido haciendo acompañamiento a los buenos trabajos que se están haciendo ahí. Ya con estas 17 máquinas nuevas, pues vamos a poder facilitar el trabajo en nuestro municipio. Y pues este banco de maquinaria va a ser la facilidad para los campesinos, para mejorar vías terciarias, mejorar sectores urbanos, pero finalmente para tener un banco de maquinaria robusto que tenga una estabilidad en el tiempo para poder prevenir eh, lo que siempre tenemos que lamentar en invierno, que es el desbordamiento del río Arauca.